Juan Manuel Doncel es la persona elegida por el presidente de la ciudad para sustituir a Rafael Rodríguez Valero como presidente de la autoridad portuaria. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del gobierno. El presidente ha querido dar cuenta, informar más bien, informar al Consejo de Gobierno de la propuesta de designación como presidente de la autoridad portuaria al señor don Juan Manuel Doncel. Eh, considera el presidente esta designación, este, esta, la designación de esta persona, por ser idónea para el cargo. De... El campus universitario ha acogido los actos en honor a Santo Tomás de Aquino, que han estado presididos por la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, quien ha anunciado algunas novedades de cara al próximo curso que se está preparando para lo que llamaríamos educación en la frontera, un máster online, eh, y luego el proyecto que tenemos, que esperemos que ya este curso sea una realidad, que es el desdoblamiento del grupo de, de enfermería. Eh, igualmente los temas de infraestructura, estaba comentando ahora con el presidente, bueno, podemos pues avanzar mucho. En lo que es el, el arreglo, ¿no? podríamos decir, para ese laboratorio multidisciplinar del proyecto de investigación importante que se hace junto con, con la ciudad, con una financiación y un convenio especial. Y el día del COSO ha vuelto a abrir sus puertas a las 9 de la mañana de este viernes y desde el primer momento ha contado con multitud de clientes deseando realizar sus compras. La mayoría se han mostrado satisfechos con la reapertura y la reforma. Estamos contentos. Pero esto es una cliente habitual, esto es Sí, mercador, sí, de ¿verdad? siempre, yo de siempre. El día más importante aquí, en Encantada. Estábamos esperando ya de que tuviera la nueva repertura y perfecto todo. Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto como siempre se los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestro primer asunto del día. Juan Manuel Doncel es la persona elegida por el presidente de la ciudad para sustituir a Rafael Rodríguez Valero como presidente de la autoridad portuaria. Así lo ha anunciado el portavoz del gobierno este viernes, que ha explicado que ya se ha comunicado a la presidenta de Puertos del Estado. El portavoz del Gobierno ha desvelado este viernes el nombre de la persona que sustituirá a Rafael Rodríguez Valero al frente de la autoridad portuaria, Juan Manuel Doncel. Jacob Achuel ha anunciado la propuesta del presidente tras la habitual reunión de los viernes del Consejo de Gobierno, poniendo sobre la mesa además los motivos por los que Vivas ha optado por el que fuera consejero de fomento para este puesto. El presidente ha querido dar cuenta, informar más bien, informar al Consejo de Gobierno de la propuesta de designación. Como presidente de la autoridad portuaria, al señor don Juan Manuel Doncel. Eh, considera el presidente esta designación, este, esta, la designación de esta persona, por ser idónea para el cargo, tiene una dilatada experiencia y conocimiento en áreas relacionadas con la ciudad y también con el puerto. Eh, ya digo, conoce, conoce perfectamente la ciudad, su entorno y el puerto, como ya he dicho. Tiene además una formación académica considerada, consideramos que es necesaria y adecuada, y tiene un perfil personal también eh, <coughs> adecuado para ese puesto. El portavoz ha señalado además que el objetivo es seguir adelante con los proyectos impulsados por Rafael Rodríguez Valero ante la importancia vital que la infraestructura portuaria tiene para el desarrollo de la ciudad. Impulsará los proyectos que ya están en marcha, eh, concretamente, pues ya saben ustedes, la adecuación para para el atraque de grandes cruceros, la potenciación del búnkering, sobre todo en el tema del gas, eh, también potenciará la náutica y recuperará el puerto pesquero, como ya estaba previsto, también para eh, fines deportistas, sin olvidar, sin olvidar la tradición pesquera que tiene Ceuta, a la que también... ...pues se va, se va a potenciar". Achuel ha explicado también... ...que durante la reunión del Consejo de Gobierno... ...el presidente se ha puesto en contacto... ...con la Presidenta de Puertos del Estado... ...a quien ha comunicado su propuesta... ...y le ha pedido que acuda a la toma de posesión. "...el presidente ha tenido ocasión... ...en medio del Consejo de Gobierno... ...de hablar con la Presidenta de Puertos de Puerto del Estado... ...a la que le ha comunicado que tenía la persona... ...con el perfil que consideraba idóneo... ...y que a lo largo del día de hoy... ...le sería propuesto para su para su nombramiento y además la ha invitado a la toma de posesión del nuevo presidente de la autoridad portuaria y bueno, esperamos que tenga bien pues asistir a esta toma de posesión. El portavoz del Gobierno ha recriminado este viernes al Ejecutivo Central que no comunicara sus intenciones acerca del plan de empleo a la ciudad autónoma. Achuel ha calificado este comportamiento como decepcionante y ha explicado que se ha requerido un encuentro a la delegación del gobierno para solicitar información a este respecto y transmitirle algunas propuestas de la ciudad. El portavoz del Gobierno ha recriminado al Ejecutivo Central que la ciudad autónoma tuviera que enterarse por los medios de su intención de recuperar la gestión del plan de empleo. Para Chuel, una decisión de tanta envergadura como esta debe ser comunicada a todas las partes implicadas, aunque sea por mera cortesía. Tomar una decisión de este, de este calado unilateralmente está en su derecho, evidentemente, pero un mínimo de cortesía exigiría que se fuese comunicado a quien hasta este momento... Tenía esa responsabilidad, que es, mira, a partir de este año ya me encargo yo. El portavoz ha calificado de decepcionante la actitud del gobierno de la nación, pero ha explicado que en cualquier caso ya se ha solicitado una reunión que con toda seguridad se producirá el próximo jueves para solicitar información a la delegación del gobierno y transmitirle algunas propuestas. Es decir, hemos solicitado una reunión que probablemente, probablemente, se va a producir el próximo jueves en delegación de gobierno para pedirles la información que creemos que se nos debía haber dado con antelación, pero en cualquier caso eh, nunca es tarde, pediremos esa información y, y vamos a ir con un planteamiento. Además, no solamente vamos a solicitar información, sino que vamos a ir con un planteamiento. Planteamiento en el que ya venimos trabajando desde hace tiempo, pensando en que los planes de empleo, como todo en esta vida, son mejorables y con la experiencia acumulada teníamos... Eh, suficiente capacidad como para poder mejorar los planes de empleo. Esto está en, en este momento en fase de elaboración, estas propuestas. Eh, se llevarán el próximo jueves. Respecto a las declaraciones del director general del Servicio Público de Empleo Estatal de que el plan de empleo no debería servir para cubrir plazas de carácter estructural, especialmente en el ámbito docente, Achuel ha negado que esto esté sucediendo, explicando que las órdenes al respecto son claras y que los contratados por el plan de empleo en los centros escolares trabajan siempre fuera del horario lectivo. Eh, la ciudad no ha... No ha eh sustituido empleo estructural por planes de empleo en ningún momento. En los centros docentes, concretamente, los planes de empleo han sido destinados siempre a refuerzo educativo, fuera de horario lectivo, concreto del horario de clases, refuerzo educativo, sobre todo el refuerzo educativo, precisamente para los niños que más lo necesitan. Y nada bien han sentado al portavoz del gobierno las declaraciones de esta semana del jefe de gabinete de la delegación relativas a que no se conocía el coste real del mantenimiento de la parcela de embolsamiento de Loma Colmenar. Achuel ha señalado que se trata de una excusa ya que las cantidades se pusieron sobre la mesa desde primera hora y ha acusado de deslealtad a la delegación. Como una excusa, si entiende el portavoz del Gobierno las declaraciones del jefe de gabinete de la delegación respecto a que se desconocía el coste real de la parcela de embolsamiento de Loma Colmenar, insistiendo en que el coste se puso sobre la mesa desde un primer momento. Ah, eso es una excusa. Eso es una excusa. Una excusa que, bueno, que quien lo haya, quien lo haya dicho, pues sabrá por qué la, la utiliza. Se, yo creo que se podría hablar un poco, un poco más claro. Mire. Ellos eran conscientes de que, del coste que iba a tener desde el primer momento. Pese a ello, ha señalado este mismo viernes, se ha entregado a la delegada del Gobierno un documento con todos los costes pormenorizados que ha explicado Jacob Achuel, ascienden a más de 1,2 millones de euros. Esta mañana la señora delegada del Gobierno tiene en su mesa el detalle de los costes de la parcela de embolsamiento correspondientes al año 2019. Podrá tener una fluctuación más o menos, pero de luego... Están muy bien detallados. Ya les adelanto que sobrepasa el millón doscientos mil euros. lo sucedido respecto a este asunto, ha puesto sobre la mesa la falta de lealtad de la delegación hacia el gobierno de la ciudad, señalando que a él le molesta en lo personal. A mí personalmente me molesta. Creo que demuestra muy poca lealtad institucional entre estas dos administraciones. No es eh, la actitud de lealtad que tiene este Gobierno y, y muchísimo menos que tiene este consejero. De no obtenerse finalmente la cofinanciación por parte del Estado, ha explicado Achuel, el Gobierno tendrá que hacer frente a una modificación de crédito, ya que solo había presupuestado el coste de la parcela hasta el 30 de junio, confiando en el compromiso de la Delegación del Gobierno de hacer frente a la mitad del mismo. Si definitivamente Delegación de Gobierno decide no asumir, cumplir su palabra y asumir su compromiso. Desde luego, no, eso nos obligará a hacer un expediente de modificación de crédito, porque lo que tenemos muy claro en la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Gobierno es que no vamos a perjudicar a la ciudadanía por un problema entre administraciones. El portavoz ha recordado que, mientras que la ciudad ha asumido todos los costes de esta parcela de embolsamiento, desde su construcción a su mantenimiento durante 2018, la delegación solo ha aportado los tickets que se entregan a los vehículos. Todo ello, a pesar de que la gestión fronteriza es una competencia que atañe al Estado. Vamos con más cosas, porque UGT ha hecho un llamamiento este viernes al Gobierno para que suspenda la convocatoria de una plaza de ingeniero de caminos. Se trata de la misma plaza sobre la que el sindicato sembraba las dudas hace unas semanas y basa su petición de paralización en el hecho de que su creación esté impugnada ante los tribunales al carecer de consignación presupuestaria. El sindicato UGT teme que sus sospechas vayan a convertirse en realidad tras conocer este viernes a través del BOCE las personas que se presentan a la convocatoria de una plaza de ingeniero de caminos. Los sujetistas aseguran conocer el nombre de la persona que se llevará finalmente la plaza y así lo hacían saber a los medios hace algunas semanas. No sé si habría abierto o no lo sobre, es indiferente, pero deciros que, que bueno, que por lo visto lo que hemos soñado se ha cumplido. Es decir, uno de, la, uno de los candidatos, una de las personas eh, admitidas a la convocatoria coincide plenamente con, con, el, con el nombre que poníamos en, que poníamos en, en, aquella, en aquella ocasión, eh, poníamos en los ojos. Desde el sindicato se ha advertido de lo peligrosas que pueden ser estas situaciones en las que de antemano se conoce quién ocupará una plaza, advirtiendo de que se puede entrar en el terreno del delito. Parece una broma, eh, pero la verdad que que a nosotros no nos hace ninguna gracia. ¿eh? Nos parece bastante triste y bastante peligroso que en una convocatoria pública de oposición ¿eh? Eh, se puedan dar estas circunstancias. Parece bastante peligroso. Porque esto, esto es entre, podemos entrar en un terreno, en un terreno de, de, del delito. Además, desde el sindicato se ha hecho un llamamiento al gobierno para que paralice la convocatoria para la provisión de esta plaza, señalando que ellos mismos impugnaron su creación ante los tribunales al no contar con consignación presupuestaria. Vamos a ver, nosotros lo que impugnamos fue la creación del puesto, porque la creación del puesto se hizo... Sin consignación presupuestaria. De hecho, ha señalado Antonio Ramírez se ha ocurrido con la plaza de jefe de negociado de puestos de trabajo, también impugnada, y cuyo proceso selectivo en el que está implicado el propio sindicalista se paralizó. Según nos comentan a nosotros, fuentes del gobierno se ha parado porque, porque la UGT lo impugnó. Y entonces van a esperar. Pues decimos que lo mismo, que haga lo mismo con el tema de ingeniero de caminos, Canal y Puerto. ¿Eh? O es que a lo mejor resulta. O es que a lo mejor resulta... Que la convocatoria de, de, de jefes de negociado la han paralizado porque no se la ha llevado a las personas que ellos pensaban. Esto nos parece, nos parece grave y nos parece triste. Desde el sindicato han advertido que piensan seguir muy pendientes de la evolución de este asunto. Y precisamente UGT ha mostrado su preocupación por lo que considera como privatización de servicios dependientes de la ciudad autónoma. A los ya denunciados del Centro de Menores de la Esperanza y la Nueva Biblioteca Pública del Morro, el sindicato ha sumado uno más, el de mantenimiento de las instalaciones del ICD. Nos parece bastante grave lo que está haciendo este, este Gobierno con el tema de la privatización de servicios. Nos parece bastante grave. Ya me han y mandamos una nota sobre lo que ha ocurrido en menores, sobre lo que está lo que quieren hacer en la biblioteca, la, una biblioteca pública, en fin, que como sabéis, como sabéis, algún medio lo ha publicado. Eh, tiene informes contrarios de, 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 lo, de los funcionarios que tienen que informar sobre el tema. Y me han, me han llegado noticias esta mañana de que me confirman que en el ICEDE... Eh, van a empezar ya a licitar, a licitar los servicios de mantenimiento en lugar de cubrir las vacantes. Era otro de los asuntos de nuestra portada. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, que ha inaugurado en el campus los actos por Santo Tomás de Aquino, ha anunciado que entre los proyectos para el próximo curso se encuentran la implantación de un nuevo máster de frontera y el desdoblamiento de la línea de enfermería, que supondrá la inversión de más de 600.000 euros. Además, espera que, como ha hecho hasta ahora la ciudad, asuma la aportación de infraestructuras necesarias. La festividad de Santo Tomás de Aquino ha tenido como prólogo la muestra, obra conjunta del profesor tutor de la UNED y de la UGR, Antonio González, y del fotógrafo Rosendo Sánchez, que recoge una colección de imágenes tomadas en 2014 que muestran la diversidad social, cultural, étnica y religiosa de Irán, una muestra que sorprendió a sus artífices. Sorpresas eh, que no, a las que no estábamos preparados. ¿no? La, la primera fue la diversidad cultural que, eh, que compone el país, eh, donde coexisten muchísimas etnias, y frente a esa imagen de integrismo que tenemos y que realmente existe en el país, eh, pues sin embargo coexisten las religiones y las culturas eh, con absoluta, digamos, promiscuidad. ¿no? El acto académico en el salón de actos del campus universitario con motivo de la festividad ha estado presidido por la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y comenzaba con la conferencia impartida por Álvaro Marchesi Ullastres, catedrático Emérito de, de psicología evolutiva y de la educación, llevando por título las competencias profesionales de los docentes. Antes del mismo Aranda anunciaba las novedades para el próximo curso. Que se está preparando para lo que llamaríamos educación en la frontera un máster online eh, y luego el proyecto que tenemos, que esperemos que ya este curso sea una realidad, que es el desdoblamiento del grupo de, de enfermería. Eh, igualmente los temas de infraestructura, estaba comentando ahora con el presidente, bueno, podemos avanzar mucho en lo que es el, el arreglo, ¿no? Podríamos decir, para ese laboratorio multidisciplinar del proyecto de investigación importante que se hace junto con, con la ciudad, con una financiación y un convenio especial. Además de la consolidación del profesorado de cara a posibilitar la investigación o la creación de un laboratorio conjunto, se han discutido otras posibilidades. También he podido hablar con la delegada del gobierno de la idea del programa tránsito que tiene la Universidad de Granada junto con la Caixa, ver que sea una realidad eh, para la inclusión real y efectiva. De estudiantes que ahora mismo están, digamos, en bachillerato, que en cierta medida ellos y sus familias pierdan el miedo de lo que puede ser entrar en la vida universitaria. Sin duda, el mayor esfuerzo se realizará para el desdoblamiento de enfermería, que le supondrá a la universidad una inversión superior a los 600.000 euros y depende de la disposición de espacios para impartir la enseñanza, unos espacios que confían provea la ciudad. La ciudad, y yo siempre lo he agradecido, hace un esfuerzo importantísimo. El tema de infraestructura siempre lo ha asumido la ciudad y la idea es ver también temas de personal, cómo pueden hacerlo. Igualmente, han asumido infraestructura para el proyecto este de investigación y toda la dotación, eh, que creemos que esto también va a fortalecer eh, el campus de, de Ceuta. El programa de actos incluía la entrega de distinciones y reconocimientos a los estudiantes y la intervención de las autoridades para concluir con el canto del Gaudeamos Igitus por los estudiantes del Auro Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. Y este viernes la Plaza de la Constitución ha acogido un acto sencillo celebrado por el 74 aniversario del Día de las Víctimas del Holocausto, un acto que a juicio de sus organizadores se hace cada día más necesario en la era del negacionismo, cuando quedan cada vez menos testigos de la barbarie, un acto que debe servir de advertencia, tributo y lección al mundo de las consecuencias de la total falta de respeto a los derechos humanos. El acto por el Día Internacional en recuerdo a las víctimas del Holocausto se ha celebrado en la Plaza de la Constitución, comenzando con la lectura de un sencillo manifiesto. Kraut Lassmann, director del documental Shoah, afirma, los nazis intentaron que el Holocausto fuera un crimen perfecto. Y en ese intento de borrar las huellas es donde han querido apoyarse los negacionistas, aquellos que aún afirman que el Holocausto judío no ha existido. Un acto que a juicio de sus organizadores se hace más necesario en una época donde surgen movimientos que tratan de negar el horror y la barbarie del Holocausto, amparándose en la paulatina desaparición de las pruebas y la lejanía en el tiempo. Cada día que pasa hay menos supervivientes del Holocausto para poder contar de primera mano el tremendo horror vivido en la primera mitad del siglo XX. Por ello cada año es más importante la conmemoración y recuerdo de la SOA, para transmitir el mensaje que el odio y el antisemitismo puede dar lugar a impensables tragedias. El objetivo de este acto, que no solo recuerda al pueblo judío, al no ser el único que sufrió las terribles consecuencias del holocausto, aunque sí los principales, es servir de advertencia, lección y tributo para que no vuelva a ocurrir algo similar nunca. Los que estamos aquí presentes somos la respuesta de aquellas terribles experiencias, de la ausencia de respeto básico a los derechos humanos y los valores democráticos fundamentales, porque solemnizar este memorial no nos va a devolver ni va a deshacer la barbarie y horror vividos por tantas familias, pero sirve como advertencia, tributo y lección al mundo. Representantes de la comunidad israelita de Ceuta han leído mensajes en castellano y hebreo tras el manifiesto y el acto concluido con el encendido y la ofrenda de cuatro velas ante el monumento de la plaza. Cambiamos radicalmente de asunto porque Supermercados Día ha reabierto su tienda del Coso en la mañana de este viernes contando con una gran respuesta del público que desde las 9 realizaba sus compras en este renovado comercio de la cadena. El establecimiento se ha reformado para adaptarse al modelo de tienda Maxi que incluye novedades como zumos frescos. Se trataba de un supermercado que abastecía a varias barriadas circundantes que habían lamentado su cierre. Los clientes que han acudido a Alcoso por la repertura han destacado la necesidad que existía en la zona de un supermercado grande donde poder realizar las compras. Han acudido desde clientes habituales que lamentaban el cierre y los meses sin acceso como nuevos atraídos por la noticia de la vuelta de día a Ceuta. ¿Estamos contentos? ¿Eres tú una cliente habitual? ¿Este sí, mercados? sí, de siempre, yo de siempre. El día importante aquí, un en fallo. Encantada. Estábamos esperando ya de que tuviera la nueva repertura y perfecto todo. Destacan positivamente la reforma que se ha realizado en la tienda para adaptarla al modelo que la cadena denomina Maxi y que ha ampliado las referencias de productos hasta 6.000. Sin duda una de las características que más valoran los clientes es la oferta de precios bajos que consideran de los mejores en alimentación. ¿Vosotras erais clientes habituales antes de que se cerrara? Yo no solía comprar mucho. No. ¿Y qué te ha decidido acercarte hoy en este día de apertura? Pues mira, cuatro mandadillos, algo con la amiga. ¿Sois de la barriada, de por aquí o no? ¿Cómo es que habéis venido de tan lejos si no venís de la zona hasta aquí? Para verlo, para verlo. La reforma ha ido para bien. Yo veo la reforma mejor y todo muy bien. Perfecto. A mi marido se lo acabo de decir. Digo, hay que ver y además todo muy baratito, muy amplio, muy grande, muy bien todo ordenado. La verdad que sí. Desde este viernes, las barriadas circundantes a Jadú vuelven a contar con la opción del supermercado Vía en el Coso, que ha supuesto la readmisión de 20 trabajadores que sufrieron un ERE al cerrar la tienda con Navariva... el anterior adjudicatario. La verdad que abarca muchísimas barriadas: toda la parte de, de Jadú, Surrón, El Misto, Bermudo Soriano, todo. Y la verdad que no hizo un desavío de que, de que cerraran este, este supermercado. Yo estoy he echando a comprar día. Y los demás supermercados, pues todo muy caro, la verdad. Y me acabo de enterar y he corrido para venir a hijo En el capítulo de sucesos, les contamos que un hombre ha resultado herido este viernes después de ser tiroteado en la barriada del Príncipe. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión, fuentes oficiales que han destacado además que la víctima cuenta con un expediente policial amplio y había salido de prisión hace apenas dos semanas. Un hombre ha resultado herido de gravedad este viernes en la barriada del Príncipe, en la zona conocida como El Ángulo. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión fuentes oficiales que han explicado que la víctima ha recibido un disparo en el abdomen y tras ser operado esta misma mañana se encuentra estable y en planta en el hospital universitario. Las mismas fuentes han explicado que el herido cuenta con un amplio expediente policial, si bien no han querido entrar en detalles, y había salido de prisión donde había permanecido los últimos cuatro años hace apenas dos semanas. El estado de la víctima es estable y no existe riesgo para su vida. De hecho, han explicado fuentes oficiales, había podido hablar con los agentes encargados de la investigación que han iniciado la búsqueda del presunto agresor. Y la fragata Numancia ha recalado en Ceuta durante el fin de semana tras culminar su participación en las maniobras Mar 41. Se trata de un buque integrado en la 41ª escuadrilla de escoltas y tiene en su currículum haber participado en operaciones durante la crisis de Perejil, de la Alacrana o el rescate de casi 600 migrantes frente a las costas de Libia. Ceuta Televisión les ofrece una pequeña visita a este ilustre navío. Aprovechando la jornada de puertas abiertas ofrecida por la tripulación del buque durante su recalada en Ceuta al concluir su participación en las maniobras MAR 41, Ceuta Televisión ha girado una visita a la fragata Numancia, a través de la cual se puede permitir a los zotíes conocer mejor este buque de la Armada Española. Lo que hemos visto nada más entrar se llama, es la cubierta de vuelo, que es eh, una cubierta que durante el tiempo libre del barco se utiliza para hacer deporte y demás, pero su fin principal es que tomen los helicópteros. ...porque aquí en las misiones, distintas misiones que hace el barco... ...se, se suelen llevar eh, distintos helicópteros que tenemos en la armada". El buque transporta un helicóptero para sus operaciones... ...y está preparado para operaciones de rescate... ...o para abastecerse de combustible en alta mar llegado el caso. "...estamos ahora mismo en el convés de babor ¿vale?... ...lo principal que vemos aquí serían elementos de maniobra... ...como es la rib, tenemos una rib aquí y otra rib arriba... ...que es una cubierta intermedia que se llama cubierta de botes... Entonces, esta RIP, en qué, ¿para qué se podrían utilizar? Pues, por ejemplo, eh, en caso de un hombre al agua, la RIP se pondría en el agua y sería la encargada de ir a recoger al hombre al agua, al náufrago y demás. Este tubo, lo que vemos aquí, es una estación de combustible, ¿vale? Eh, cuando, no, por ejemplo, estamos navegando, no tenemos previsto entrar en puerto y, y necesitamos combustible porque nos estemos quedando sin existencia o lo que sea, con, eh, navegando nos pondríamos a navegar en paralelo con un barco petrolero. Y por medio de estas estaciones, eh, ellos nos dan una manguera que las conectamos aquí, ¿vale? Conectaríamos las, el andarivel que se llama, que es un cable, aquí, y, por, y nos. Por medio del andaribel nos acercarían la manguera y la conectamos aquí. Mira. Desde el puente se gobierna el barco utilizando desde herramientas clásicas hasta de última tecnología, permitiendo que el Numancia desempeñe con total eficacia sus misiones. A la 41 escuadrilla, que es la escuadrilla a la que pertenece la fragata Numancia, eh, ahora mismo tiene. Eh, está desplegada en la Operación Sofía, que es la eh, contra el tráfico de migrantes en el Mediterráneo. Y ahora, a partir de Febrero, va a ir la primera. Porque ahora están los patrulleros y van a empezar a ir la 41 Escuadrilla a la operación Atalanta, que es la operación contra la piratería en, en las aguas de Somalia. Siendo un buque de guerra, cuenta con sistemas de armamento, además de comunicaciones o sensores radar para la defensa del barco y la ejecución de los objetivos que le sean asignados. El elemento más visible ¿no? de la cubierta 02 es el cañón. Este sería de 3 pulgadas, y vamos, el calibre son 3 pulgadas, y tiene una. ...una cadencia de 84 disparos por minuto... Tomelara, Lara, el anterior, tiene únicamente una, una caña... ...un... sí, vamos, una caña, un cañón... ...que dispararía proyectiles de 3 pulgadas... ...estos son mucha menor calibre, pero tiene más cañas... ...entonces dispararía con mayor cadencia... ...y eso sí que podría crear una nube de proyectiles... ...que en caso de que viniese un misil... ...se pretendería poner la nube en medio... ...para que el misil chocase contra ellas... ...y evitar que nos llegase". Un veterano de la Armada que en breve se incorporará a la lucha contra la piratería, continuando su misión que le ha mantenido combatiendo el tráfico de personas frente a las costas de Libia durante los últimos años. Y en el tiempo del deporte les contamos que la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club se enfrentará en cuartos de final de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol a la Unión Deportiva Socuéllamos. Los Caballas disputarán la ida de esta eliminatoria en el Alfonso Murube tras eliminar ayer jueves al Betis Deportivo en una noche épica con prórroga y tanda de penaltis incluida. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club derrotó al Betis Deportivo por dos goles a cero en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol, prórroga incluida, y eliminó al conjunto de José Juan Romero en la tanda de penaltis. El Murube vibró con sus jugadores y la vuelta de la eliminatoria resultó ser una fiesta improvisada del fútbol de Ceuta. Sí, yo creo que, que hay que quitarse el sombrero ante el partido que han hecho estos jugadores hoy. Y, y es cierto que lo venimos diciendo siempre y mantengo el mismo discurso, que nuestra prioridad es... ...en la liga y meter un los cuatro primeros para jugar playoffs. playoff... Y, ...y sigo manteniéndola... ...es cierto que seguimos vivos en la Copa Federación... ...que es una cosa muy importante... ...también y bueno se lo merecen ellos ¿no?... ...pero nuestra prioridad es la liga... ...y el domingo tenemos un duro rival como es la lebrejana también". El entrenador de los caballas felicito a los suyos... ...por el gran trabajo realizado. Sí, yo creo que hemos manejado bien el encuentro... ...hemos marcado bien los tiempos... Eh, hemos tenido fases con balón bastante buena, fases eh, cuando no hemos tenido el balón, eh, hemos sabido dónde apretarle, cuando apretarle, y yo creo que hemos marcado los tiempos del partido bastante bien. ¿no? Eh, tampoco nos hemos precipitado, a pesar de tener la eliminatoria en contra, y no hemos salido del minuto uno pues, a intentar quemar las naves, hemos tenido paciencia, paciencia, y han llegado a las ocasiones y la verdad que chapó ¿no? en ese sentido. La agrupación deportiva Ceuta se enfrentará a la Unión Deportiva Socuellamos en los cuartos de final de esta competición. Ceuta. La agrupación deportiva Ceuta, de la cual hablamos en el Alfonso Murube, después de superar al Betis Deportivo en la tanda de penaltis, disputará la ida de los cuartos de final en su estadio, en la ciudad autónoma de Ceuta. Puede cantar un equipo madrileño, castellano-manchego. Socuellamos. Unión Deportiva Socuellamos, por tanto la vuelta se da el Paquito Jiménez, en la mancha. Sin tiempo para descansar, la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club se enfrentará este próximo domingo a la siempre complicada Unión Balompédica de Brijana en un nuevo encuentro del en grupo 13 División, el gran objetivo de los caballas esta temporada. Y Juan Ramón Martín, entrenador de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, felicitó a sus jugadores por el éxito conseguido en Copa y quiso dedicar esta victoria a Hansa Maruja, que se recupera de sus heridas en el hospital universitario tras sufrir un apuñalamiento en el abdomen. Sí, yo creo que, que, que esta victoria y esta eliminatoria va especialmente dedica, dedicada a Hansa, ¿no? porque ya lo hemos hablado antes. Eh, para nosotros, yo lo he dicho, ¿no? que es nuestro niño dentro del vestuario, que es un chaval que, que tenemos mucha confianza y mucha expectativa puesta en él, tanto en el plano deportivo como en el plano personal. Y va de aquí dedicada a esta victoria Y hemos pasado pues 48 horas bastante malas y ya se está normalizando la cosa. Y va dedicada a Hamza, a toda la familia de Hamza, a Ismael también, que ha querido jugar y, y ha puesto todo de su parte para jugar estos 120 minutos y no le han pasado factura y la verdad es que he dedicado a, a la familia de Hansen. Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana, comenzamos con la jornada del sábado en la que el panorama será muy similar al de hoy con cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes a lo largo de la tarde, las temperaturas sin cambios, mínima de 13 grados, máxima de 17, el viento comenzará soplando de levante flojo, eso sí, se espera que vaya rolando a poniente a lo largo de la tarde. En lo que se refiere a la jornada del domingo, cambia un poco el panorama. Cielos cubiertos, especialmente durante las horas de la tarde. Las temperaturas sin cambios, mínima de 13, máxima de 17. Aunque la sensación térmica puede ser algo inferior, porque como ven, el viento soplará de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 262-262. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.